¿A dónde va la mano izquierda? Se cubre el mentón, ¿sí? Eso es. Estamos en un proyecto de masificación deportiva con un enfoque inclusivo, teniendo en cuenta las culturas ancestrales de acá de la provincia, como es el Tacanaco. Y entonces hemos traído el boxeo para poder masificarlo buscando cantera para el deporte. Bueno, yo soy 4 veces campeón nacional aquí en Perú y tengo diferentes medallas en torneos del ciclo olímpico internacionales. Que aquí la gente es del campo, está en altura, tiene el trabajo físico, lo consigue naturalmente, a de cuenta, trabajando en el campo, los muchachos se suben a un caballo, comienzan a correr y tienen esa energía positiva, ¿no? De no tener miedo a nada. Acá, de esta forma, estamos. Uno, excelente. Uno, es un pasito más. Muy bien, excelente. Ya. Nosotros realizamos una serie de test. Medimos también la flexibilidad, la cantidad de fuerza de brazos. Vamos, vamos, dale, dale, dale. Muy bien, campeón, muy bien. Stop. Excelente, uno más. Eso, mi niña. También tomamos la talla, tomamos el peso. ¿Cuántos años? 1.21, 1.15. Y llevamos un registro, ¿no? Para que con el transcurso del entrenamiento podamos ver el nivel de superación que va teniendo el organismo del educando. Muy bien, preparada. Comenzar. Muy bien, stop. Ya, hija, camíname por la línea, dale. Camina. Vuelve. Ya, perfecto. Nosotros como trabajamos con niños tenemos la idea de que lo elemental es la motivación. O sea, si el proceso de enseñanza no tiene un carácter emocional, no va a aprender el muchacho. Boxeadores, ¿estamos listos para comenzar la clase? ¡Listo! Utilizamos muchos juegos teatralizados. ¡Vamos! Sabes que el boxeo se maneja a través de direcciones, ¿no? Y van desarrollando sus capacidades motoras por intermedio de juegos, ¿no? ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! Vaya clase, porque no solamente aprende boxeo, sino que también juega. ¡Excelente! De nuevo, una vez más, ¡ya! ¡Otro, ya! ¡Muy bien! Muy bien, tu viajera. ¡Eso, muy bien, campeón! Los muchachos, conforme van trabajando en equipo, van adquiriendo valores de solidaridad, compañerismo. Van desarrollándose mejor en el aula, ¿no? En el trato con los demás compañeros, sus niveles de socialización van aumentando. Entonces las mamás también empiezan a apoyar el proyecto. Preguntaba a mi papá quién era Tyson y me dijo que Tyson era un gran boxeador. Cuando justo yo había nacido, él estaba en todo su apogeo, ¿no? Estaba siendo ya 3 veces campeón del mundo y él decidió ponerme ese nombre. Entonces así fue donde yo siempre quise practicar el deporte del boxeo, donde lo cual en mi provincia era bien difícil practicar el boxeo porque no había academia. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, cuatro! Porque el boxeo no te enseña nada malo, te enseña a ser disciplinado, responsable y a saber sobresalir solo. ¡Muévete, Abel, muévete! José Manuel es un niño de 8 años y ya él se sabe desplazar, sabe todo lo principal que tiene que saber un boxeador a esa edad. 3 meses, porque ese es mi favorito y siempre intento aprender para ser un ganador en boxeo. Porque me interesó, me gusta y siempre era mi sueño boxear. Y así como me he acostumbrado, ya estoy viniendo cada día
Entonces ya estamos boxeando así. Eso nos enseña el profesor. El deporte y policía. Los entrenamientos están chéveres, nada más. Algunas de las técnicas más que todas estoy aprendiendo. Con el box solo quiero llegar a nacional y representar a mundiales, nada más. Qué mejores acá los niños, viendo a él, cómo están entrenando. ¿Quién es el campeón? ¡Yo! ¡Boxeadores, firmes! ¿Estamos listos para terminar la clase? ¡Listo!